Hola, soy Lucía de Vivienda Energética y hoy os vamos a presentar un caso real de una vivienda de ocio que no estaba conectada a la red y se sustentaba únicamente con un grupo electrógeno. Con el fin de que el cliente ahorrase en diésel, planteamos una instalación fotovoltaica aislada con baterías. Como este cliente utilizaba su vivienda durante largos periodos de tiempo, decidimos utilizar componentes de altas prestaciones para optimizar los recursos, como por ejemplo 6 paneles de 335 vatios, un inversor cargador Victron de 2.400 vatios y unas baterías de ion litio de la marca Vic de 10,24 kilovatios, que como ya vimos en vídeos anteriores, se puede utilizar tanto como para instalaciones de autoconsumo como para instalaciones en vivienda aislada. A continuación, os mostramos cómo fue el proceso de instalación. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os estáis planteando cualquier tipo de instalación, tanto aislada como autoconsumo, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para que os